Arauta está situada en la vertiente sur de la Sierra de Oregón, al norte del Valle del Genal. Su término municipal se adentra en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera por su gran poder ecológico. El paisaje ofrece un fuerte contraste entre los grises cerros en los que las rocas se asoman bajo un escaso manto vegetal y las colinas cubiertas de pino, encinares y olivos que se abren al Valle del Genal. Pueblo Blanco. Pueblo Blanco que guarda en su trazado la memoria de su pasado andalusí. Calles estrechas, empinadas, conservando buena parte de sus calles empedradas, con casas despachadas encaladas y rematadas por una cubierta de teja árabe que al pasear por estas calles, el visitante ralentiza su caminar por ellas, hasta el extremo que parada tras parada podemos comprender extasiado la belleza arquitectónica y urbana que atesora este entrañable pueblo. La arquitectura con reminiscencia en árabe de esta villa la podemos contemplar en muchas de sus calles. Todos estos elementos, en su sentido más poético, expresa la briosidad ininterrumpida a veces por la dificultad de una vida cotidiana, que en lo que se refiere a sus orígenes moriscos están perfectamente reconocidos. La historia de Parauta se remonta a la época musulmana. Tanto el trazado de sus calles como el origen de su nombre provienen de la ocupación árabe. Pocos documentos prevalecen sobre el inicio del municipio de Parauta, pero sí se sabe con certeza el nacimiento del caudillo Omar Ben Hassud en esta localidad. Omar era hijo de un noble visigodo y nació en el año 854 en una antigua alquería llamada Torrizuela o Torrecilla. Hoy en día pertenece al término de Pujerra. Este personaje pasó a formar parte de la historia por dirigir la rebelión contra los nobles cordobeses, convencidos al resto del territorio andaluz de seguirle en su cometido. Su hazaña hizo que se creara en Ronda un reino independiente al Califato de Córdoba, dirigido por los omeyas. Ben Hassud mantuvo su reinado hasta su muerte, acontecida en la fortaleza de Bobastro en el año 917. Allí mismo se le dio sepultura, convertido ya al catolicismo. ¿Cuándo ha sido? Eso fue en la feria, el día 7 de agosto. ¿De agosto? Fue en la feria de aquí. Sí, porque tienen las margaritas que están pecas. Sí, sí, sí. Y están muy bonitas, la verdad que está preciosa. Bonita, sí. Y los arriba del techo es precioso. El techo, yo me estaba yo fijando, qué cosa más bonita. Eso es nuevo, ¿no? Sí. ¿La han arreglado ahora? Eso era unos 5 o 6 años que se ha estado 5 años cerrado. ¿Ah, sí? Sí, porque no había dinero para arreglarlo. Y era mucho, arreglaron el tejado y después se cerró otra vez. Y después ya montamos para que vinieran los albañiles y nos pusieran. Entonces, ¿no había iglesia? O sea, ¿no había misa? Sí, sí, ¿o sí? Sí. ¿Dónde en el colegio de los niños. Ah, en el colegio, sí, ahí abajo, ¿no? Hicieron la misa. Ah, sí, muy bien. Bueno, aquí te tiene que vivir tranquilo, ¿eh? Tranquilito. Demasiado. Sí, ¿verdad? No, a veces es verdad que te hará el día. Tengo a mis hijos que están en la costa y cuando vienen aquí dicen, vamos, tenemos aquí, venimos a la gloria. A la gloria. Porque te puedes acostar a mediodía, por la mañana, por la hora que quieres, que no se escuche nada. Sí, aquí es un pueblo. Y es un chiquito pero bonito, ¿verdad? Sí, sí, muy bonito este pueblo. Sí. Todo lo que viene le gusta, ¿eh? Este pueblo, sí.
Aquí está todo muy bien, muy tranquilo todo el mundo y... Bueno, ¿cómo se llama usted? Yo, Carmen. ¿Carmen qué más? Cortés Herrera. Carmen Cortés Herrera. Pues muchas gracias, Carmen. De nada. Tras la reconquista de los católicos, Parauta quedó deshabitado a causa de la expulsión de todos los moriscos del territorio y más tarde se repoblaría como alguno de los municipios de la comarca, con cristianos viejos procedentes de Cádiz y Sevilla. Numerosos municipios del entorno pueden presumir de conservar algunos de estos surtidores, testigos mudos del paso del tiempo y de las costumbres que en ocasiones se convierten en estandarte del propio pueblo, donde hace pocas décadas se congregaban los habitantes del pueblo para lavar su ropa. Es interesante el arco de entrada a la calle Altillo y merece la pena contemplar la encina verdecilla situada al este del casco urbano, centenario ejemplar de más de 3 metros de diámetro y 20 metros de altura. Entre las especialidades culinarias destacan la olla, el gazpacho y las sopas de tomate hervida. Parauta, esta entrañable villa de la serranía de Ronda, encarna la hospitalidad, la historia, la estética y la cultura de todas estas villas. El edificio más importante de Paralpa es la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Está formada por una sola nave de cruz latina, que en la parte de crucero se cubre de madera. En su fachada divisamos la torre mudéjar con arco de medio punto, en donde alberga las campanas y un tejado a cuatro aguas. Dentro de la iglesia podemos contemplar la imagen de la Dolorosa del siglo XVIII. Y una imagen de San Pascual Bailón en madera policromada, obra de Adrián Risueño, copiando la obra original de Pedro de Mena que existe en la Catedral de Málaga. Y entonces usted antes de hacer artesanía. ¿Eh? Antes de hacer artesanía, ¿no? Sí, yo hacía sopa, hoguilla, tomida para los alpargates. Mira. Ya no los burros, ya para los muros. Ya no hago nada. Ah, los apareos, la tarra. También tiene que no se puede coger esparto, ¿no? De la sierra, ¿no? No, no sé, eso dicen. No, antes estaba prohibido. Sí, ¿no? Ahora de pues bueno. Ahora que no está prohibido, ahora no lo que hay que tener es ganas de coger. Ahora, donde hay animales como cabras, vacas, muy diferentes. Sí, sí. Entonces, como el trigo, la hierba. Y mete nuevo. Lo que es los lados, lo hace comer el brote, ¿no? Igual que el día hoy día mismo. Ajá.
Esto es igual que, mira, una esparraga ahora mismo. Si usted la ve, hace un pasaje. Exactamente. Y el esparro se pierde. Se pierde. Si usted la poda, echa la verde. Es lo que esta gente está en contra de lo que está pasando. Yo lo sé porque, como voy así en los pueblos, ese, me hablan del tema y me dice, y dicen que ellos no se explican por qué, estoy hablando de los entendidos, de los que la han mamado. Que no se explique por qué lo prohíben, porque el esparto cuando no lo arranca se pierde. Pues claro, es que en aquellos tiempos el esparto era un artículo de lujo, sin tenerlo. El dueño que era propietario tenía la guardia civil encima, pues se habitaba. Claro. Y es que eso, porque era, vivía pueblo entero del esparto, claro, de hace perones, hace palomolinos. Sí, sí. Había una familia que hacen pequeñas miniaturas de todas las clases de antiguamente. ¿Sí? Y pero él deja que lo grabe o algo, él, no, ¿sí le gustaría enseñarlo, entonces se puede hacer una familia, la hermana hace crochet, y entonces sí, y dice que no tienen ganas de porque le ha dado como un infarto o algo de eso. Que está muy duro el esparto, Es que hay que quemar el esparto, El esparto ya se trabaja poco, ¿no? Sí, lo poquillo que hago yo, ¿qué hago con carinar? Sí, ya se está perdiendo todo. Esto es sí, sí. Una soga de ribetear. Es un camino que ya está. Para que el esparto está un poquillo duro. El esparto está un poquillo duro. Ya hay que echarlo en remojo, ¿sabes? Ajá. Se vaya poniendo tierno igual que todas las cosas. Que todas las cosas. Las fiestas locales de esta villa se celebran los días 14 y 16 de agosto. En Semana Santa tienen lugar procesiones de gran relieve y vistosidad. Parauta ofrece un entorno admirado tanto por su belleza como por el interés ecológico que despierta, ya que está inmerso en la bellísima y extraordinaria Sierra de las Nieves. Aquí con Francisco, estamos en la plaza del ayuntamiento. Eso es. Y Francisco, ¿qué tal la vida aquí en su pueblo? ¿Usted nació aquí? Bien, sí, yo nací aquí y yo nací en el 29, en el año 29. Yo soy casi de los más viejos de este pueblo. Sí. Y bueno, me crié aquí, viví aquí, vivo aquí todavía. Sí. La vida aquí fue durilla, pero necesidad de hambre como se pasó en las grandes capitales, no, porque aquí teníamos los conejos, las cacerías de conejos, de pájaros, teníamos el esparto que se fabricaba mucho, se hacía, aquí se estaba haciendo pleita durante todo el año. Se cogía los granos, había que recoger esparto, comprábamos los terrenos, traíamos los espartos y hacíamos cantidad de cosas, pleitas, ceras, espuertas, de todo. Mucha siembra también, ¿no? Mucho siembra campo, aquí, ¿no? Es que el campo aquí era muy pobre porque había, sí, se sembraba, pero no era la comida del pueblo, no era el campo, era el campo, pero en plan de castaña, aceituna. Había unas hierbas que le decían las aparpúas, la amapola, inclusive había una clase de amapolas que se cogían también para comer. Bueno, que había de todo, comía el capo, los espárragos, las taganinas también se cogían.
hambre, que no, hambre, hambre, no, la, las aceitunas también, la aceituna, ¿no? Sí, 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 que había mucho. Se cogían muchas aceitunas, sí. Que ya no, que ya, el único me parece que hay dos casas que cogemos aceitunas, en la mía y la de un muchacho que hay aquí. Los demás no cogen la aceituna. Y yo pesaba ahí en esa casa que hay ahí donde está el coche blanco, uh-huh, ahí he pesado hasta 129.000 kilos de aceituna. Porque yo tenía el almacén ahí. Y ahí compraba la aceituna y la castaña. Y castaña, pues, camiones y camiones. Bueno, ya como tenemos allá arriba la cooperativa, pues se hace en la cooperativa. Pero vamos, antes pues lo tenemos que hacer aquí, todo manual. No, que no se ha pasado mucha hambre así, hambre no, como... Lo que es hambre, uh-huh, lo que es hambre no se pasó, no, en los tiempos difíciles, porque entonces los ayuntamientos pues le daban una subvención que mandaba el gobernador, mandaba la harina, mandaba los aceites, mandaba todas esas cosas y claro, y entre unas cosas, el poquillo campo que había y eso, pues ahí no íbamos, íbamos tirando, sí. Bueno, pues así muchas gracias, nada. Nos encontramos con Diego Gutiérrez, el Bollo. El Bollo, que es como se le apoda aquí en el pueblo. Y también, aparte del esparto, nos va a enseñar aquí unos cuadritos que ha hecho naturales, que nos va a explicar cómo se le ocurrió eso. Cosas que cuando no tiene uno nada que hacer, pues le mete por lo que sea, pues hacerlo. Pues si le sale bien, uno le sale bien. ¿Y de qué lo hace usted? ¿De qué material? De qué... Flores naturales del campo de él. Todas cosas de campo nomás. Os ha quedado muy bonito, ¿eh? ¿Eh? ¿Tiene usted buena idea? ¿Eh? Venga, pues muchas gracias. Nada, a ustedes. Su entramado urbano se caracteriza por la adaptación de sus casas a la orografía del terreno, configurándose así una red de calle en cuesta o escalonada, que es una recreación inigualable y sorprendente de su pasado árabe. Y por último, antes de finalizar este documental, queremos dejar constancia una vez más de la amabilidad de los vecinos de este pueblo serrano en nuestra comarca rondeña, Parauta.